gimnasia, moverte, hacer deporte, te puede salvar la vida. Soy Alejandra La Locomotora Oliveras, séptuple campeona mundial de boxeo. Si hoy estás mal, pega un grito. Sí, sí, pega un grito. Hacelo conmigo, el grito más fuerte de tu vida. ¡Ah! Bueno, y acá estoy, acá afuera del gimnasio, que muy pronto se van a abrir las puertas, y estoy con una gran persona, un gran trabajador, y que me ha dado una mano, no sé, la mano de Dios. César Vallejo, un amigo, César. Sí, señor. Buen día, bien, muy bien, muy bien. Tratando de terminar con lo que empezamos, y dándote una mano, y con mucho gusto, y una satisfacción enorme poder ayudarte. César, recién te vi trepado allá arriba, Dios mío, estaba arriba. Es peligrosísimo tu trabajo. Y sí, sí, hay que tratarlo con cuidado, ¿no? Tener los recaudos necesarios, concentrarte en lo que uno está haciendo, nada más. César, querido, vos sos de Montevera. Soy de Santa Fe, pero hace 20 años que trabajo en Montevera. ¿A qué te dedicas? ¿Cuál es tu trabajo especial? Estructura metálica, galpones, galería, techo, sobretecho, todo en general lo que sea chapa y fierro. ¿Y hace cuántos años que te dedicas a esto? Y 18 años, casi 20 ya. La verdad que sí. Toda una vida, ¿eh? Y sí, sí, sí. Es lo que quise hacer siempre. En un momento fui electricista del automotor en mis tiempos, pero siempre fue lo mío, la soldadura, la estructura. Entonces, a ver, después de un tiempito largo, hice lo que me gusta, hago lo que me gusta. César, querido, César me ha hecho la estructura del galpón. Y contame lo que hiciste en mi gimnasio, César. Y todo lo que es estructura, o sea, las columnas, las bases, las parrillas, los fierros, los arcos, porque es parabólico, el techado, todo lo que es la silguería, la canaleta, el desagüe. Tenemos que poner cenefa y hacer una pantalla primero adelante. Una vez que terminen de revocar los muchachos, vamos a tener que hacer un, como para que quede vista, de cartel. Y la parte posterior, nada más. Y con mucho amor has trabajado, sí, con mucho esfuerzo, veo a tus chicos ahí. No, nosotros siempre, feriado, sábado, nosotros trabajamos igual, o sea, mientras el tiempo nos deje, le damos para adelante. Y la cultura del trabajo, el trabajar, y el trabajar es la ley, decía Martín Fierro. Sí, 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 y lo que, cuando haces lo que te gusta, te llena, te venís con ganas, le metes pila, y bueno, no hay trabajo que te salga mal, es imposible porque lo haces con muchas ganas. Y bueno, a la gente que quiera contratar a César, ¿a dónde te buscan, César? Montevideo, Avenida San Martín 5351. Estoy al lado del predio del Club San Martín, enfrente de la tomatera vieja que hay en Montevideo, la única fábrica de tomate que quedó en Montevideo. Buenísimo. Sobre la ruta 2. Perfecto. ¿De lunes a sábado? De lunes a sábado, de corrido, de 7:30 a 6 de la tarde. Sí. Un genio, un genio. Mirá, FIB Construcciones, estoy con Facundo, fachero Facundo, laburando. Facu, ¿cuántos años tenés? Yo tengo 21 años. 21 años. ¿Y hace mucho que haces este trabajo? Sí, hace más o menos 5 años que estoy con esto. Qué lindo. ¿Te gusta lo que haces? Porque es duro. Sí, 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 me encanta. Acá todo se trata de trabajar de lo que a uno le gusta. Y a mí me gusta crear el sueño de las personas, porque el sueño de las personas es tener una casa, reformar su casa, tener su gimnasio, y nosotros lo hacemos realidad, nosotros lo hacemos realidad. ¡Qué genio! ¡Qué, por Dios! Ya te contrato, de nuevo. Vamos, cuando me haga mi casa la van a hacer ustedes, ¿eh? Acá, sí, en Santa Fe. ¿Eh? Es un próximo sueño que tenemos, hacerle la casa a la locomotora. ¡Vámonos más! Bueno, estoy muy contenta. Están haciendo ahora la parte del revoque, veo que están armadas acá los... ¿Cómo se llama eso? Los andamios, los cuerpos de andamios. Los andamios, ¿cómo va? ¿Va re rápida la obra? Y en esta obra llevamos un total de 24 días con hoy, contando hoy. Y ya hicimos todo lo que es la mampostería, ya levantamos toda la altura de 6 metros, 6 metros 80 en las curvas. Ahora le vamos a entrar el revoque, ya hicimos lo que es oficina, ya hicimos dos baños.
Y bueno, y ya nos queda poco, nos queda contrapiso, termina el revoque y lo terminamos en un total de 30, 35 días vamos a terminar un galpón de cero nomás. Por Dios, impresionante. ¿Cuál es el secreto para la velocidad con la que trabajan y el equipazo que tienen? Y tener un buen equipo. Tener un buen equipo es todo el secreto que tenemos, nada más que eso. Nosotros nos ponemos con los muchachos y todos los días antes de venir y todos los días después del trabajo, siempre agradecemos el trabajo que se hizo y pedimos, antes de venir, siempre pedimos que nos vaya bien y los muchachos saben cada cual que todos son un brazo importante, digamos. Todos se sienten especial acá, cuidados también por la empresa y se sienten que son importantes acá. Porque nosotros siempre decimos, si falta uno, así sea ayudante o así sea el que alcanza los baldes nomás, nosotros nos quedamos sin un brazo, digamos, sin un testículo. ¿Dónde te pueden contratar? A nosotros nos pueden encontrar por las redes sociales como Construcciones Daniel en el Instagram, FIB Construcciones en el Facebook, por el WhatsApp 342-62-8137, si no también nos pueden encontrar en la peatonal, oficina 62 en la Galería Sol Garden, piso 2. Buenísimo, ¿cuál es tu sueño? Y mi sueño es hacer crecer esta empresa y que hoy y que el día de mañana sea reconocida como ¿con quién te hiciste tu casa? Con FIB Construcciones. Ah, ¿y tuviste algún problema o algo? La verdad es que desde que vivo acá, cero problemas. Lo que me han hecho los chicos ha sido excelente. Lo han hecho rápido, aparte ni tiempo a conocerle el nombre de las personas porque nosotros llegamos, hacemos el trabajo y nos fuimos. No dimos ni tiempo ni a que cuente cuántos somos. Nosotros hacemos una casa en 30, 40 días dependiendo de las casas, una pileta en 10 días, 12 días dependiendo de la pileta. Tenemos un tiempo récord, la verdad, y sin problema alguno hacemos las cosas. Te felicito porque son los mejores, los número uno del mundo. Así que FIB Construcciones está a tu servicio. Efectividad, amor, cuidado, respeto, valor humano, no podés pedir nada más. Y lo tenemos acá, acá en Santa Fe, en la provincia donde vos vivís. Muchísimas gracias y vamos por más. Muchísimas gracias, Vale. Arrancamos, hoy es tu día, tenelo bien presente porque vamos a ver el antes y el después. Arrancamos con todo, tenemos que entrar en calor, como cuando vas en un auto, te subís, pones primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y después no te para nadie, mamá, papá, no te para nadie. Vamos a hacer la entradita en calor con un tema muy lindo que yo sé que te va a gustar. Respirá, concéntrate y déjalo todo en mis manos. Arrancamos. Tomamos aire. Arriba, 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 arriba. Soplo. Ahora sí. Subo, subo, sube. Está. Solamente estira el brazo, izquierdo y derecho. Estíralo al cielo. Sigo. Dale, vos podés. Está. Sigo. Muy bien. Ahora mirá. A la altura del pecho. Gira un poquito la panza, el abdomen, los hombros, la espalda. Sigo. Muy bien. A ver. Primero. Subo. Subo. Dale, dale, dale. Déjate llevar. Está. Segundo. Muy fácil. Lo podés hacer. Porque es fácil. Marcha. Vení, vení, vení. Está. Una más. Atrás. Dale, hace palmas conmigo. Subo. Está. Sentí la vida. Que es una sola. Giro. 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 Excelente. Mira ahora. De lado a lado, trabajo la panza, esa, lo primero que vas a bajar es la panza. Ahora sentate, mirá, un chiquitito nomás, eso, culito para atrás, como subir una silla. Subo, esa, por amor, por amor. Giro. Muy buena. Venite, venite. Hacé palmas, dale. Una más.
Gira, 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 gira. Sentí tu cuerpo. Sentate. Muy buena. Yo sé que podés. Hoy, hoy, hoy. Un poquito más. Dos más. Última. Arriba. Dale que se termina. Esa, ya te la sabes. Va. Muy bien. Ya conectaste tu corazón con el mío. Ahora, no te para nadie. Atrás. Una más, vení, vení. Atrás. Esa, de lado a lado. De lado a lado. Siéntate hasta el final. Dos más. Última. Y respiro. Voy a tomar aire. Arriba, 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 arriba. Esta fue la entrada en calor donde empezamos a calentar el cuerpo para lo que se viene. Muy bien. Si la pudiste hacer completa, muy bien. Si te quedaste a la mitad, respira y seguí. Y amigas, soy Alejandra la Locomotora Oliveras, séptuple campeona mundial de boxeo y récord Guinness. Aquí están mis cinturones, aquí está el récord Guinness. Quiero recomendarles los productos Cana Mama. Salud, belleza, bienestar en el deporte, para sentirse bien y para ganar. Leo Lencería, ten la libertad de lucir tu talla y sentirte única. Corsetería, mallas anticloro, todo para danzas, party, chilenas, sex shop, talles especiales. Envío sin cargo en toda la ciudad. Irigoyen Freire 2550 y Blas Parera 7157, Santa Fe. Todo lo que necesitas para tu hogar y empresa lo encontrás en Ferretería Montevera. En San Martín 6016, Pascualito te espera. Seamos salud, confort, adrenalina, belleza. Andreinas, ropa deportiva para toda la familia. Peatonal San Martín, 2440 Santa Fe. Es hora de cambiar tu calidad de vida. Alimentación saludable, energía, fuerza, vida sana. Vení a Dietética Rococó, Colón 1792, Santo Tomé. Apenas, belleza en indumentaria deportiva, tiempo libre y bikinis. Sonder, Sanse, Yazuka, hombre y mujer. En Santo Tomé, viví tu tiempo libre en Quitapenas. Avenida Luján, 2281. Para vos, que sos amante de las achuras,
Achurería Los Conejos. Te espera con todo lo que necesitas para el locro, el puchero o el asado. Peñalosa, 6579, Santa Fe. Somos Gestionar. Analizamos el riesgo que querés asegurar y te brindamos el mejor asesoramiento para que estés protegido. Aseguramos personas, industrias y mucho más. Encontrá todos los seguros en un solo lugar. Te esperamos en Hernandarias 1821 Santo Tomé. El mejor asado de cerdo para chuparte los dedos con tu familia y amigos, los encontrás en Frigorífico Ubiergo. Calidad, higiene y el mejor precio. Los momentos más felices se comparten. Terminamos de hacer nuestra rutina diaria y ¿qué tenemos que hacer? Tomar agua, hidratarnos antes, durante y después del entrenamiento. Vamos a tomar agüita riquísima, natural. El agua y la soda que no puede faltar en tu mesa. Agua La Gruta, calidad y pureza. Salud. Y ahora te voy a enseñar la técnica del boxeo. ¿Por qué boxeo? Porque el boxeo es el entrenamiento más completo del mundo, porque trabajas piernas, al mover las piernas, cintura, fíjate la cinturita que tienen los boxeadores y las boxeadoras, bien chiquitita. ¿Por qué? Porque hacemos movimientos de cintura que ahora te los voy a enseñar. Espalda, al mover los brazos, estoy moviendo la espalda, hombros, tríceps, pecho, el cuello también. Trabajás la mente, la concentración, la fuerza, la resistencia, la autoestima, la garra. Principalmente superás el miedo. El miedo a todo, a no intentarlo. El miedo a hablar, el miedo al qué dirán, el miedo a fallar. Y ese es el verdadero enemigo que el boxeo le gana por nocaut. Así que bueno, ahora vamos a aprender las técnicas del deporte que yo elegí, que tanto amo y que vos hoy vas a aprender con la locomotora. Primero, ¿sí? Primer nivel, vamos a pasar de nivel 1 a nivel 2, es piernas separadas. No te voy a enseñar a ponerte en guardia todavía porque estamos en el nivel 1. Piernas separadas, ancho de hombro, ni muy abierta ni muy cerrada, puño cerrado. Fíjate dónde va el dedo gordo, no va adentro ni arriba, va por detrás. Palma de la mano paralela al piso. Cuando pego, no pego así, sino así. Y siempre que pego, desde el piso sale el golpe, girando la cadera, la cintura, los hombros y estiro el brazo. Y estiro el brazo. Por eso, siempre que pego, trabajo la cintura, trabajo la cadera y trabajo la espalda, o sea, todo el cuerpo. Vamos con los golpes del boxeo. ¿Sabes cuántos golpes tiene el boxeo? Decime, 3, sí, solamente 3 golpes. Golpe número 1, este, golpes rectos, izquierda o derecha, son, ese es un solo golpe, golpes rectos. Siempre brazo bien estirado, moviendo los hombros y a la altura de tu cara. Ese es el golpe número 1. Golpe número 2, nos sentamos. ¿Para qué? Para poder girar bien el cuerpo y que salga con la fuerza de todo el peso de tu cuerpo. Los ganchos. A veces le llaman uppercut, también cuando va hacia arriba. Nosotros le llamamos ganchos, que va al hígado o al vaso, a la zona blanda de la otra persona. Esta parte. Y los cross, que van al mentón. Me cubro con una mano,
y pego con la otra. Giro el cuerpo, giro el cuerpo, giro el cuerpo. Acordate siempre hacer este movimiento, tanto en los rectos, como en los ganchos, como en los cross. Así vas a afinar tu cintura, vas a tener un cuerpo espectacular, ya vas a ver. Entonces, repasamos fácil la técnica de boxeo. Golpe número uno, son golpes rectos que puedo avanzar, pasito a pasito, despacito, como dice la canción, puedo retroceder, siempre estirando los brazos, siempre a la altura de la cara y siempre girando todo el cuerpo para que trabaje todo el tiempo la cintura. Golpe número dos, flexionando, porque no puedo pegar así. Tengo que flexionar un poquito. Ahí trabaja espalda, hombro, tríceps, cintura, pierna. Puedo avanzar. Pa, 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 pa. Ya me gustó, ya me gustó. Y puedo retroceder. Último golpe, o golpe número 3, los cross. Pego con esto, no con esto, No con la palma de la mano, pego con los nudillos siempre. Cruzando en forma de gancho mi hombro y mi antebrazo. Pego, pego. Una mano pega, la otra cubre. Siempre acá, el mentón. La barbilla, como dicen los mexicanos. Estos son los cross. Terminamos con los golpes de boxeo. Ahora algo simple, sencillo. La cintura de lado a lado. ¿Para qué? Para bajar la chicha, esta grasa, estos flotadores que siempre crecen y se acá se acumulan en la parte lateral de la cintura, que molestan tanto. Ahí, de lado a lado, de lado a lado. Luego tenemos una U, que es la segunda cintura, es una U. Mirá, una U, una U. Ahí estoy esquivando golpes y trabajando muchísimo las piernas y la cintura. Guardia acá arriba, siempre acá. Acordate, tocate el mentón o la barbilla. Ahí tenemos. ¡Excelente! Perfecto. Y la última, que es en forma circular. Vamos hacia la derecha. Un círculo. Esto. Vamos hacia la izquierda. Otro círculo completo y grande. A un lado. Al otro lado, a un lado, al otro lado. Muy bien. ¿Estás lista? ¿Estás listo? Vamos a arrancar la clase de aerobox. Se llama aerobox. Le llaman de diferentes maneras. Yo le llamo así. ¿Por qué? Porque tenemos aeróbicos, ejercicios aeróbicos, donde quemás grasa donde hay. Si tenés mucha grasa en la panza, quemás la grasa en la panza. Si tenés grasa acá, en el aductor, vas a quemar la grasa del aductor. Si tenés mucha grasa en la cadera, que le llaman montura de caballo, que es horrible, bien, la vamos a sacar. Si tenés grasa que te cuelga en los brazos, también la vamos a sacar. La grasa desaparece donde hay acumulación de grasa. Box, aerobox, box, porque es todo boxeo. Y el boxeo, lo que tiene, que siempre lo digo y lo vuelvo a decir, lo que tiene de espectacular es que se trabaja todo el cuerpo, absolutamente todo el cuerpo. Todo, todo, todo. Lo que vos necesitás, lo que vos querés para estar fuerte. ¿Por qué quiero que estés fuerte? Porque en la vida, la pelea de la vida es mucho más dura que la pelea arriba de un ring. Arriba de un ring sabés que te enfrentás a un atleta, cómo son los golpes, cómo esquivar. Pero en la vida a veces hay golpes que no los podés esquivar. Y a veces te golpea de atrás, por la espalda, a veces te traicionan. Pasan cosas que nunca te la esperabas. Por eso la pelea más dura es la pelea de la vida. Y yo te voy a preparar para esa pelea. Estando fuerte, con la autoestima alta, con el corazón pleno, con la guardia alta y con tu mente totalmente sana, vas a poder romper cualquier obstáculo. Vas a poder cumplir todos tus sueños. Vas a poder luchar contra el rival. Que el rival son los problemas de la vida. Así que, ¿estás lista? ¿Estás listo? Prepará esa botellita de agua, por favor, porque vas a transpirar. Empezamos despacito, con golpes básicos, con cintura, pero empezamos ya. En guardia. Suave, arriba y abajo. Sin saltar. Sin salto. Esto es para cualquier persona del mundo. Directo. Golpe número uno. ¡Esa! Estiro el puño, estiro el puño. Sigo. Pego y me cubro.
Golpe número 2. ¡Osa! ¡Con amor, con amor! ¡Sí! ¡Esa! ¡Muy buena! ¡Golpe número 3! ¡Muy bien, muy bien! ¡Apretá la panza, apretá la panza! Y giró el cuerpo, mirá. Todo el cuerpo gira. ¡Excelente! ¡Me quedo! ¡Excelente! ¡De 10! ¡Ahora sí! Primer bloque. Directo, avanzando. ¡Vení! ¡Quédate, quédate! ¡Esa! ¡Muy buena! Esto es cintura, ¿eh? ¡Atrás! ¡Cintura! ¡Excelente! ¡Seguí, seguí, seguí! ¡Esa! ¡Sentí la panza, sentí la panza! ¡Vení, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Quédate cuatro! ¡Atrás, cuatro! ¡Eso! ¡Con fuerza! ¡Dale, dale! ¡Una más! ¡Pego, pego, pego, pego! ¡Esquivo, esquivo! ¡Todo lo que pueda esquivar! ¡Pego, pego! ¡Atrás! ¡Esquivo! ¡Muy buena! ¡Vení! Podés saltar suave o marchar. ¡Marchá, marchá, marchá! También podés saltar la soga. ¡Atrás! ¡Repetido! ¡Esa! ¡Fuerza, fuerza! ¡No te distraigas! ¡Pensá en lo que estás haciendo conmigo! ¡Vení! ¡Sin alto impacto! El alto impacto es esto. Marcho. Pero con ganas. Se acabó. Segundo bloque. Excelente el primero, Segundo. Golpe número 2. A la panza. Gancho. ¡Esa! ¡Vos podés! ¡Fuerza, fuerza! Mirá, arriba, subilo. Con las piernas. ¡Esa! ¡Abajo! A la panza, a la panza. ¡Buenísimo! A la pera. ¡Pego, pego! ¡Dale, dale, dale, dale! Respira y seguí. Mirá. Sentate. Muy bien, Muy bien. Ahora vení. Cuatro, tres, dos, atrás. Cuatro, tres, dos, vení. Bien. Atrás. Sentate. Aguantá. Yo sé que podés. Cuatro más. Dos. Doy una vuelta. Vuelvo. Camina en guardia. Vuelvo. ¡Gancho! Dale, 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 dale. Una más. Eso. Sentate. Trabajamos el culito, las piernitas, el aductor, la panza. ¡Dale! Tu corazón. Me voy. Cuatro pasos. Cuatro, tres, dos. Me voy. Esa. Mirá, camino. Como si fuese. Como si estuviese saltando la soga. Me quedo. Arrastro el talón. Hacemos todo. Porque vos podés. Primero. Directo. ¡Dale! Esquivo. Atrás. Cerrame bien el puño.
Atrás. Una más. Está. Sentí la panza, sentí la panza. Atrás. Segundo. Dale, dale. Está. Muy bien. Sentate. Respira. Sentate, sentate, sentate. Cuatro más. Tres. Dos. Me voy. Volvé. Cuatro pasitos. La guardia siempre en alto. Camino. Solita. Cruzala. ¿Por qué lo hago así? Porque si nunca entrenaste, todavía no podés saltar. Si nunca entrenaste, no podés hacer esto. Respirá. Excelente. Marchó. Quédate. Vamos así. Un 10. Un 10 para vos. Último. Final. Último bloque. Hacemos el cross. Va. Esa. Apretá la panza. Apretá. A la altura de tu cabeza. Bien. Mirá. Cintura. 8. 7. 6. La U. Sigo. Sin golpe. A bajar la panza, papá. No, vení. Oh. 2, 3, 4, 6, 6, 6. Atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¡Venite! Cortito los pasos, cortito. Atrás. ¡Esa! ¡Última vez! ¡Bien! Seguí con fuerza, con fuerza. Atrás. ¡Esto! Aflojó. Excelente. Marcia, prepárate. Hacemos los tres bloques. Todo, todo. Una vez. En guardia. ¡Se viene todo! ¿Estás lista? ¡Dale! Esquiva. Atrás. Dale, fuerza, fuerza. Muy buena. Una más. Pego, 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 pego. Atrás. ¡Eso! ¿Qué sigue? ¡Venite! Arriba, arriba. Abajo. Arriba. Sentate. Respira. Aprovechá y respira. Cuatro más. Dale, 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 dale. ¡Dale! En guardia. Me voy. Vuelvo. ¡Me voy! ¡Está! ¡Último bloque! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Cintura! ¡La U! ¡Atrás! ¡Venite, venite! ¡Ocho, siete, seis! ¡Con garra, con fuerza! ¡Eso! ¡Bien! Solita, sin saltar. Cruzá. Vamos, vamos, América. Esa. Toda Sudamérica está conmigo.
Aflojo. Aflojo. Excelente. Relaja los brazos. Arriba. Tomamos aire. Soplo. Una más. Arriba. Alejandra la Locomotora Oliveras, séptuple campeona mundial de boxeo y récord Guinness. Aquí están mis cinturones, aquí está el récord Guinness. Quiero recomendarles los productos Canamama. Salud, belleza, bienestar en el deporte, para sentirse bien y para ganar. Leo Lencería, ten la libertad de lucir tu talla y sentirte única. Corsetería, mallas anticloro, todo para danzas, party, chilenas, sex shop, talles especiales. Envío sin cargo en toda la ciudad. Irigoyen Freire 2550 y Blas Parera 7157, Santa Fe. Todo lo que necesitas para tu hogar y empresa lo encontrás en Ferretería Montevera. En San Martín 6016, Pascualito te espera. Seamos salud, confort, adrenalina, belleza. Andreinas, ropa deportiva para toda la familia. Peatonal San Martín, 2440 Santa Fe. Es hora de cambiar tu calidad de vida. Alimentación saludable, energía, fuerza, vida sana. Vení a Dietética Rococó, Colón 1792, Santo Tomé. Apenas, belleza en indumentaria deportiva, tiempo libre y bikinis. Sonder, Sanse y Yazuka, hombre y mujer. En Santo Tomé, viví tu tiempo libre en Quitapenas. Avenida Luján, 2281. Para vos, que sos amante de las achuras, Achurería Los Conejos te espera con todo lo que necesitas para el locro, el puchero o el asado. Peñalosa, 6579, Santa Fe. Somos Gestionar. Analizamos el riesgo que querés asegurar y te brindamos el mejor asesoramiento para que estés protegido. Aseguramos personas, industrias y mucho más. Encontrá todos los seguros en un solo lugar. Te esperamos en Hernandarias 1821, Santo Tomé.
comer el mejor asado de cerdo para chuparte los dedos con tu familia y amigos, los encontrás en Frigorífico Ubiergo. Calidad, higiene y el mejor precio. Los momentos más felices se comparten. Terminamos de hacer nuestra rutina diaria. ¿Y qué tenemos que hacer? Tomar agua, hidratarnos antes, durante y después del entrenamiento. Vamos a tomar agüita riquísima, natural. El agua y la soda que no puede faltar en tu mesa. Agua La Gruta, calidad y pureza. Salud. Muy bien. Vamos a continuar endureciendo la panza, no solamente la zona de adelante, sino el costado y atrás. Pero poco a poco, todos los días lo digo paso a paso, de a poquito, pero nunca abandonar, nunca retroceder, nunca renunciar. Es renunciar a tu vida, a tu felicidad, a tu alegría. No podés renunciar a algo que te pertenece, para lo que naciste. Lucha por eso, que no estás sola, lo vamos a conseguir. Vamos con abdominales también, muy importante, muy importante. Acá tenemos el microfonito, que no lo quiero romper. Muy bien, vamos a hacer zona alta. La parte de arriba, el raviolcito de acá arriba. Bien, cerramos las manitos, cruzamos. Son 20, ¿eh? Serie de 20. Vamos a hacer 5 series de 20. 20, 100 abdominales conmigo. Primeras 20. Vamos a levantar. Ponemos la música. Vamos a levantar los hombros. Ojo. La cabeza no. Solo los hombros. Subo. Subo y subo, 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 subo. 4. 5. 6. 7. Dale, papá. 8. 9. Si quieres putear, hacelo. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Muy bien, excelente, excelente. Ahora, seguimos con la parte baja de la panza. Presta atención. Ojito, ojito, Ojo al piojo. Ahí. No ahí. Ahí. 20 segundos. ¡Ya! 1, 2, 3, 4, 5, 6. Duele, arde, no importa, no afloje. Dale, dale, dale. 8, 9, 10 más. 1, 2, 3. Apretando, siempre apretando la panza. 13, 14, 15. Faltan 5. 16. 17, 18, 19, 20. Bien, bien. Bien, bien. Decite vos misma, vos mismo. Bien. Seguimos. Mano detrás de la nuca. Brazo estirado. Nos vamos a un tobillo. Giramos en la colchoneta. 10 y 10. Tocate el tobillo. Ahora para las chichas acá, para endurecer el costadito. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¡Ah! Se siente el costadito, claro que sí. Claro que sí. Vamos a hacer la primera planchita. Apoyamos codos. Ahí donde estoy. Coditos. Y vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5. Sin parar la cola, sin bajar. Bien dura esa panza. 7, 8, 9. 10, no te caigas. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 20, aflojo. Excelente, 10. 10, nos queda la última, hicimos 4. Una plancha más. Y ahora, apoyo con los bracitos estirados, sin bajar y sin subir. Ahí. Contamos hasta 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, concentrate, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, aflojo. Excelente, ¿hemos hecho 4 o hemos hecho 5? Hemos hecho 4. Muy bien, vamos con la última. Última, boca arriba. Lo que vamos a hacer es manitos debajo de la cola. Abro y cierro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, quedan 10. 1, 2, 3, 4, no sé tanto el inglés, ¿eh? Ahí nomás me quedé. 6, 7, 8, 9, 20, llegamos a las 100. Vos podés, a recuperarnos para seguir la lucha. Arriba. Tomo aire y lo suelto. Todo. Estiramos, bien estirado el brazo. Cambiamos, son 5, 6 segundos. Excelente. Adelante. Estiro. ¿Cómo estamos? Nos sentamos y abrimos. Abajo, estiro. Subimos lento. Aflojo los hombros. Aflojamos. Excelente. Tomamos aire. A un lado y al otro. Vuelvo a aflojar los hombros. Que el cuello es lo que te duele cuando recibís nervios, tensiones. Estiro. Presiono la cabeza a un lado. Ahora cambiamos. Sigo respirando. Mirá, manitos acá en la cadera. Saco pecho, entro pecho. 5 veces. 4. 3. Tomo aire y lo suelto. 2. Una más. Aflojamos. Ahora, como si tuviese agua en las zapatillas. Sacudo. Bajamos suave. Puntita de pie hacia arriba. Arriba. Cambiamos. Estiro. Vuelvo a aflojar. Excelente. Mirá. Puntita. Giramos. Cambiamos. Punta al piso. Giramos. Excelente. Abrimos. Hacia adentro. Suave. Hacia afuera. Excelente. Vuelvo a aflojar. Muy bien. Cadera. Muy suave. Cambiamos al otro lado. Excelente. La idea es aflojar, relajar. Miramos hacia arriba. Vamos a decir que sí. Vamos a decir que no. Muy suave. Abrimos los pulmones, tomamos aire. Arriba. Soplo.
y aflojo. Espectacular, excelente, muy bien. Podés hacer las respiraciones tres veces más si querés. Arriba, 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 arriba. Soplo, 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 soplo. Me quedo sin aire. Vuelvo a hacerlo de nuevo. Arriba, arriba, abro esos pulmones, estiro, 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 estiro y soplo. Hasta la última gota. Muy bien. Para descansar, para dormir, necesitas aprender a respirar. Con la respiración controlo mi mente, controlo mi cuerpo y mis energías. Es muy importante que aprendas a respirar. Gimnasia, moverte, hacer deporte, te puede salvar la vida. Soy Alejandra La Locomotora Oliveras, séptuple campeona mundial de boxeo.